Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Aumentarán al triple juegos de USL transmitidos por ESPN. Adidas sigue su apuesta en los eSports y firma al gamer Ninja. Apunta FIBA hacia las transmisiones con inteligencia artificial. Ratifica Goodell derechos de Sunday Ticket para DirecTV. Media Pro amplía su OTT en Canadá con la Liga de Naciones de CONCACAF. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La recién renovada United Soccer League anunció un nuevo acuerdo con la cadena ESPN para la transmisión de los partidos de las divisiones Championship y League One hasta 2022. La Liga de Fútbol Estadounidense alcanzará una exposición de 750 encuentros entre todas las plataformas de la cadena deportiva. El acuerdo permitirá un crecimiento del 300% en los partidos de la USL, transmitidos anualmente a través de los canales de ESPN. Entre las novedades del trato está la adición del canal ESPN Deportes, para llevar las acciones de la liga a los aficionados de habla hispana en Latinoamérica. Adidas confirma su apuesta en los eSports y continúa con su estrategia para llegar a un público joven. La empresa alemana de artículos deportivos ha sellado un acuerdo de patrocinio con Tyler Blevins, más conocido como Ninja, uno de los jugadores de Fortnite más famosos en el mundo. Los términos económicos no se han hecho públicos. El gamer, que en Instagram supera los 14 millones de seguidores, colaborará con la marca Adidas Originals, alianza enfocada a la promoción de su línea de moda urbana. Para Ninja, esta asociación comercial se une a las que logró previamente para participar en campañas publicitarias de otros grupos de gran consumo como Samsung o Red Bull. El camino que ha ido trazando el deporte, con vistas hacia la innovación y uso de nuevas tecnologías, ha sido bien entendido por el baloncesto, con la NBA haciendo pruebas de nuevas variables para ofrecer mejor contenido a sus aficionados, acercándose a la inteligencia artificial e interacción con la audiencia. El deporte ráfaga lleva tiempo dando de qué hablar en esta materia. Y esta vez, es la Federación Internacional de Básquetbol la que pretende conectar a sus ligas a través de la iniciativa FIBA Connected Stadium, con la que buscan implementar la innovación digital en vías de hacer crecer la popularidad del deporte a nivel global. La empresa belga de tecnología, Atrium Sports, llegó a un acuerdo con la FIBA para servir de proveedor, implementando soluciones automatizadas basadas en una herramienta de aprendizaje que ayude a las ligas a optimizar la captura y distribución de sus contenidos de video. Además, el acuerdo conectará a las ligas y confederaciones pertenecientes a la FIBA con tecnología OTT provista por la empresa Keymotion, maximizando el valor del contenido en vivo de las mismas. La NFL, la liga que todos quieren ver, está por comenzar. Y uno de los aspectos más importantes que tienen que ver con los paquetes de transmisión de los juegos ha dado de qué hablar esta semana. Los rumores en torno a los derechos de transmisión del Sunday Ticket llegaron a su fin, al menos por el momento, después de que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, asegurara que DirecTV se mantendrá como socio de la liga por varios años más. El trato que sostiene la NFL con AT&T y su servicio DirecTV fue establecido en 2014 y había sido parte de la especulación este año, con información que aseguraba que la liga habría puesto sobre la mesa la idea de terminar prematuramente con el acuerdo. Roger Goodell desmintió la información que apuntaba a que la liga esperaría al final de la temporada 2019 para disolver el acuerdo con la compañía de comunicaciones. Por otra parte, aseguró que la liga sí estaría abierta a buscar nuevas plataformas para distribuir el Sunday Ticket, mismas que podrían provenir de la misma AT&T. Sin embargo, recalcó que son temas que se siguen discutiendo internamente. Media Pro sumó nuevos contenidos a su OTT de fútbol en Canadá. El grupo audiovisual adquirió los derechos de la Liga de Naciones de CONCACAF para emitirla en One Soccer, plataforma de streaming que fue lanzada en abril del 2019 para ofrecer a la Canadian Premier League. Estos partidos contarán con una programación especial para alargar la permanencia de los usuarios en la plataforma. No es la primera adquisición de contenidos internacionales que MediaPro realiza para OneSoccer. Previamente, adquirió los derechos para retransmitir dos partidos por semana de la Chinese Super League, así como dos partidos por jornada de la Liga MX. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.